Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el American Truth Simulator. Nuevamente, amigos, estamos acá en el mapa de México. Vamos a poner a prueba el día de hoy este camión, el camión del futuro en la lluvia, amigos. Vamos a ver cómo es el comportamiento de este vehículo, que pues me gusta mucho por lo que es silencioso y todo esto. Y pues vengan acá, empezamos a girar y pues vean ese limpia parabrisas cómo se mueve. Recuerden que este vehículo trae un motor, bueno, en realidad no es un motor, son cuatro motores de 900 caballos de fuerza que trae este vehículo. En realidad es una carga bastante grande. Vean, ahí pasamos por el tope y aceleramos completamente a fondo. Este vehículo fue desarrollado por Fran Perú y el canal Trucy Trailers. Entonces ahí les dejo ese dato, amigos, ahí les dejo ese dato. El link todavía está privado, pero pues yo creo, no sé en realidad muy bien, pero de pronto en unos días lo estarán liberando. Y pues ahora sí, amigos, vamos a acelerar. El día de hoy vamos a llevar este remolque, que también es un remolque del futuro, por supuesto. Son 30 toneladas de pura Pepsi lo que vamos a llevar. Una caja de cambios de ¿cuántas velocidades, Falets? Nada más trae 6 velocidades. Vean las suspensiones, muy suavecita. Uy, gracias, bueno, amigos, ya le bajo las luces, pero para qué vamos a llevar luces altas. Aparte de eso, de ponerlo a prueba en la lluvia también. El freno motor. A ver, esperen, pongo más lluvia porque no me quiere funcionar esto. ¿En serio? ¿En serio no me quiere funcionar lo de la lluvia, amigos? Pues bueno, no sé por qué no me quiere funcionar esto. A ver, nuevamente. Ay, no, que me voy a estrellar. Esperen, no. Pues ya escampó, amigos. A ver, lo quería hacer funcionar con un mod, pero vean, por ir desconcentrado ya como que mejor no lo hago. Y pues ya le puse por acá la velocidad un poco más lenta. Véanlo, el vehículo para agarrar curvas es bueno. En realidad me gusta mucho porque vean, ahí tiene una estabilidad impresionante. Véanlo, ahí está. Pero pues sí, toca saberlo llevar, ¿verdad? Toca saberlo llevar un poco porque ya es un poquito complicado cuando vas en el medio justo de la cabina, ¿no? Es un poquito complicado. A ver, el pito, y escúchenlo. Ah, ¿te creas? Es obvio, este vehículo no suena, amigos. ¿Cuántos kilómetros nos esperan el día de hoy? 360 kilómetros, donde va a haber pura velocidad, amigos. Le vamos a meter chancleta, vamos a ir desde Santa Rosalia hasta Puerto San Carlos. Ese es el destino del día de hoy, donde vamos a llegar. Vamos a meterle una última velocidad. Escuchen el freno de motor, ahí está. Aceleramos nuevamente a fondo y pues vean, acá vienen otras curvas. Uy, en cuanto a velocidad, sí lo tenemos como que bastante bien. ¿Cómo así que años del remolque? Multa por exceso de velocidad, pero si solo voy a 125, mentiras. No, sí voy excediendo un poco la velocidad. Dice que un poco, a ver, venga, amigo, lo voy a rebasar. Hoy vamos a meterle duro a este vehículo, a ver qué tanto es lo que corre. Eso es lo que quiero, ponerlo a prueba y también poner a prueba su estabilidad, que por cierto está muy, muy impresionante. O sea, podemos hacer los rebases, podemos agarrar las curvas a alta velocidad, en estabilidad está perfecto. Véanlo cómo tomamos las curvas y él se defiende perfecto. Y pues llegó una recta en este momento para acelerarlo completamente a fondo, así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a acelerar muchísimo el vehículo. ¿Qué hora es en este momento? Son las 6:26 de la mañana. Nos está agarrando la mañanita, amigos, en la carretera. Y pues vamos a meter la última velocidad y se fue. Véanlo cómo se va. Que nada más escucha el silbido del carro. Y vean ahí, pobre suspensión. Si vieron el golpe tan fuerte que se pega cuando uno pisa un bache de esos, apenas se mira cómo salta ahí de harto. Está como que nos abrimos mucho, ¿no?
Aunque nos abrimos bastante, ¿saben qué es lo que no me gusta de que el vehículo casi no suene? O sea, que, no es que no me guste, es la que... Bueno, en realidad voy a cambiar la palabra, voy a decir, ¿saben qué es lo que se me hace extraño y qué es lo que aún no me adapto al vehículo? Así es, más bien es que debo decir, es que amigos, o sea, uno no sabe cuándo toca meterle un cambio al carro, ¿verdad? O sea, uno va como adivinando en este momento, en realidad no he tenido la opción, la oportunidad de manejar un vehículo eléctrico, he visto nada más las motos. Las motos estas cómo se manejan, que nada más las aceleran y listo, no he visto hasta el momento motos así que pues tengan sus cambios y todo esto, pero creo que las motos esas nada más son las que se aceleran y listo, la motico se va a la máxima velocidad que alcanzan, algunas son hasta 60 kilómetros por hora, creo. Cuando estudiaba en el colegio había una persona que pues todo el mundo llegábamos en la moto a gasolina y pues llegaba uno en la motico eléctrica y pues eran un poco lenta subiendo, pero o sea, es que la moto de la que le hablo, era una moto pequeñita, era una moto de esas chiquitas que nada más era como para una persona, y sí, esa motico casi no sonaba nada y no tenía cambios, nada más el muchacho que la conducía tenía que acelerar y ya. Uy, amigo, se puso a llover durísimo. En este momento sí está cayendo una tormenta terrible, o sea, terrible, es terrible, vean el vehículo. Uy, se me roncearon, no, se me deslizaron las llantas, amigos, de lo peligroso que está esto. O sea, yo simplemente lo que traté de hacer fue como salvarlo, pero ya fue tarde. Ya fue tarde cuando hice esto. Uy, no, la lluvia está cayendo muy duro, amigos. Está cayendo demasiado duro esa lluvia. Cuando intenté salvarlo, baila, las llantas se me deslizaron. Esas partes obviamente, vean, se me está resbalando nuevamente. Esas partes obviamente no son para andar hasta a esta velocidad. Yo siempre venía excediéndola un poco, entonces hay que cuidarnos de eso. Aparte de eso, pues es un camión que prácticamente casi no conocemos, entonces para que lo tengan en cuenta, amigos. Y es obvio, es una parte destapada donde pues esta parte se pone algo lisa, entonces nos tenemos que cuidar de eso. Ya sea en un camión, en un T800 por ejemplo, pasa exactamente lo mismo. Tenemos muchos problemas en cuanto a cuando empieza a llover, en cuanto a estabilidad y eso, porque es obvio, ¿no? Eso se supone que es un simulador y pues siempre está como ahí bien pegadito a lo que es la vida real, entonces sí se pone un poco liso, un poco complicado de conducir, pero no importa, ahí vamos sin ningún problema. Por acá será que hacemos el rebase. ¡Ay, no! No, ya métete acá. Uy, no, ya, qué hijo de madre, ya no había nada que hacer ahí. O me estrellaba o me salía de la carretera. Y no, yo sé que no me quería estrellar, amigos. Pepsi, ahí vamos transportando estas cosas de Pepsi, que por cierto ya deben de ir un poco quebradas, sí, verdad. Ya tienen que ir unas cuantas ahí quebradas, así. Pues no sé, me va a tocar que pagarlas, porque qué más hago, vean. No, amigos, voy a dejar de correr ya. Ya no le voy a acelerar tanto al vehículo. Quería ponerlo a prueba en cuanto a velocidad, lo dije desde el inicio, pero como que no me llama mucho la atención hacerlo por el debido que, por el esfuerzo que le estoy haciendo a las llantas ahí, arriesgándome ahí a un volcamiento o algo así. No sé cómo no me volteé la vez pasada. La vez pasada fue algo muy extraño, yo nada más traté de maniobrarlo ahí. Pues vean, amigos, lo que les decía la vez pasada, tenemos los espejos acá en dos gigantes pantallas que tenemos enfrente. Eso es una ventaja enorme, ya no tienes que ir hasta allá ni hasta acá, nada más es muy poco lo que tienes que abandonar la vista del volante. Es muy re, o sea, es en un segundo puedes mirar los espejos, mientras que así tienes que, wow, ya irte un ratico hacia allá, entonces sí es un poco más... Es una desventaja, amigos, perdón, estaba ahí como que me quedé sin palabras en ese momento. Y pues bueno, amigos, esto era un viaje por carretera secundaria. Uy, vean, ese amigo viene así torcido, es mi parecer. Sí, venía como torcido. Ay, no, es en serio, amigos.
Uy, no, yo es que yo me estoy arriesgando mucho. Vean, vean, ahí llevamos el remolque del futuro. El remolque del futuro, 113 kilómetros para llegar a nuestro destino. De que corre, amigos, corre como loco este carro. O sea, corre una cosa impresionante, eso sí lo tengo que decir. Sí, y pues es verdad, ¿no? Es verdad, porque según los dos estudios y pues lo que dijeron los ingenieros que lo crearon, es que este vehículo es capaz de alcanzar de 0 a 100 en 20 segundos. En 20, con 36 kilogramos, con 36 mil kilogramos en la parte de atrás. Entonces sí, es una carga bastante pesada. Me llevé ese carro, no me gustó. Vean, vean, vean. Uy, amigo, me lo llevé y a pesar de eso no frenaba. Me detuvo fue ese vehículo. Oiga, hágale. Vean, nada, pasó otra Ford. No, esa no es otra Ford. A ver. Se enojó, seguro se enojó. Seguro se enojó que no me quiere dejar pasar. Vean, pero ¿por qué no se va metiendo? O sea, yo me metería ahí, pero aquí ya no salgo, amigos. Vean, ya si me muevo un poquito más, le voy a pegar, a ver. No, entonces voy a retroceder porque eso, ya le dio afán al también. Gracias. Gracias, yo también me voy a meter por aquí porque no, vea. Primero me pensiono ahí, primero. Parece eso de las filas de... ¿De qué le pongo? No sé, pero es que es una fila y toda impresionante. Uy, esos baches no se pueden agarrar. Ve, esos topes no se pueden agarrar a mucha velocidad que digamos. Ya me di cuenta de eso, amigos. Me acabo de dar cuenta de que esos topes toca agarrarlos así bien suaves con cualquier vehículo. Estaba bien duro ese tope y pues vean, los rines de este vehículo son completamente negros. No, que no haya un palo. Uf, pensé que había un palo ahí en la parte delantera y yo dije no, pues yo dije no, pues ya me lo llevé porque ya aquí hueva madre ya voy bien metido. Y no, menos mal, la carretera como que se volvió un poquito ancha en ese momento y pues ya nada más faltan 72 kilómetros para llegar a nuestro destino. Veanlo, las Pepsis allá se van volteando. Pisar el freno, nos vamos a llevar este carro. No nos llevamos ese vehículo. Y pues vengan, yo voy buscando el lado derecho. El lado derecho es el mío. Eso, ahí pasamos, miramos el espejo. Ahí ya está. Creo que aquí yo puedo seguir derecho. Yo creo que sí. Qué silencio, ¿verdad? A ver, le voy a subir todo el volumen. Sí, da un sonido así como muy mínimo, así como cuando escuchas la corriente, así. Pero ya, no es más. A ver, ahí está. Si tienen auriculares, yo creo que lo pueden presentir. Pueden presentir lo que es el ruido del vehículo. El ruido de los motores del carro. Será, ¿verdad? Ahí está. ¿Ya cuántos kilómetros nos resta para llegar? 33 kilómetros para llegar a nuestro destino. Freno de motor, parece el freno del motor del W900. Eso sí me cae mucho en gracia porque el freno de motor sí suena un poco fuerte, ¿verdad? Eso sí, o sea, si sea el carro del futuro, el freno de motor sigue siendo el respeto. El freno de motor siempre tiene que sonar duro, dijo Fran Perú y nuestro amigo Yeko. No, pues ¿cómo van a hacer eso? O sea, tiene que sonar duro, ¿verdad? En realidad no he visto videos de este carro así en la vida real. A ver qué tal es, pero pues yo creo como así que años en el remolque 3 B4. Dice que 4, amigos, ¿por qué 4? Si ni siquiera golpeé nada. O sea, por lo menos hubiera sentido el golpe, ¿no? Eso es como un error que hay. A veces, no sé si es del mapa. Yo creo que sí. O tal vez a veces las cajas. Uy, me asustó. Me asustó, amigos. Ese tipo me asustó con esa sirena. No sé si vieron cómo moví la mano, porque en realidad me dio un poquito de susto. Uy, ese bache estaba duro. El freno sí no me adapto todavía a ese.
no me adapto muy bien porque no sé si puedan presentir cómo soy un poco de lento frenando, y a pesar de que lo piso un poquito a fondo, listo, ya por aquí venimos y nos vamos a meter acá en esta parte. Ah, esperen, no alcanzamos. No alcanzamos otra vez. A ver, ya voy a ponernos serios. A ver, ¿dónde lo necesitas? Claro que allá yo voy y se lo ubico. Para eso tengo dos impresionantes espejos acá en la parte interior. Listo, ahí está. ¿Dónde toca dejarlo? Parce, no me diga que me van a hacer meterlo por ahí. Preciso. Por ahí ya lo tengo que meter. A ver, ¿es acá? Es allá donde lo tengo que meter, buena. Bueno, pues ya sé dónde es que lo tengo que meter. Es que tengo que meter el remolque, nada más es echarnos una buena reverseada aquí en esta parte y nos fuimos para atrás. A ver, así, eso. Ahí está, entra. Vea la ventaja de tener los espejos aquí, amigos. Eso es una ventaja enorme. A ver, vamos a darle para adelante. A ver, este letrero es el que me hace un poquito de estorbo. Vamos a darle toda hacia acá. Ya, lo ponemos derecho. ¡Ay, no! Derecho, Falex. Era derecho. No, ya no entramos. Pues sí entramos. No, es que era derecho que le tenía que dar. Esperen. Pues es que no vamos a entrar, amigos. Esperen. Es que ese letrero ahí es el que me estorba y me desestabilizo. A ver, listo. ¿Y el remolque? Uy, el remolque se mueve demasiado. A ver. Ya le pegué. A ver. Es que el remolque se mueve demasiado y además el bendito freno casi no me frena. Espere. Ahí vean, qué bacano. Ahí se mira cuando tengo el carro frenado ahí en el tablero. No sé si vieron. A ver, retrocede. Ya, enderezcalo. Acá no toca dejarlo torcer tanto. Ya, enderezcalo otra vez. Ya, le estoy agarrando el ritmo otra vez. Listo. Y otra vez. Así toca. A los volantazos. Listo. ¿Sí voy bien? Sí, ahí voy bien. Ahí voy bien. Bien torcido. Uy, venga, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigos? Espera. Ya por lo menos lo tengo acá adentro. Es que no, el remolque se mueve bastante. Póngale cuidado. Ahí voy a retroceder. No sé si es que sea mi impresión. No, vean, si ven, el remolque se va muy ligero hacia algún lado. Es de agarrarle el ritmo, o sea, no estoy diciendo que es imposible, pero es de agarrarle el ritmo. Es mi primera entrega que hago con este. Ah, no, la vez pasada también lo entregamos y lo hicimos con más facilidad, pero es que lo hicimos con esta cámara y uno acá tiene más. O sea, si yo le paso en este momento el computador alguna persona con experiencia, o sea, el volante a una persona con experiencia, de una lo estaciona, porque esto es práctica, ellos están acostumbrados a hacer esto, mientras que yo, vean, es que se va como si yo lo vi, si le doy caña, inmediatamente se va hacia el otro. Ya, ahí está. Ahí está, y pues bueno, amigos, esto ha sido satisfactorio. 419 kilómetros, 100.382 dólares de pago. Y pues bueno, amigos, esto ha sido toda esta gran aventura del día de hoy. Espero les haya gustado el video. No olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo, adiós.